El lado L de un cuadrado aumenta en z%. Su superficie aumentará en más de 15%, sí. Tenemos un cuadrado del lado L y sabemos que aumenta ese lado, un z%. En la información 1 nos dicen que z, o sea, el porcentaje de aumento, es mayor a 5. Pongámonos en el caso más crítico o en el más desfavorable, que es que aumente justo 5% o un poquito más pero vamos a tomarlo como 5 justo entonces si antiguamente era L ahora va a ser un 5% más grande o sea 1,05L ahí aumentó un 5% entonces eh, calculemos su nueva área sería 1,5L multiplicado por 1,5L y eso nos da 1 10.25 l. Pregunta: ¿Cuánto aumentó el área? El área originalmente era l cuadrado y ahora, perdón, aquí me faltó un cuadrado y ahora es 1,1025 l cuadrado. ¿Cuál fue el porcentaje de aumento? Lo que está acá, 10.25%. Entonces pregunta: ¿Por el hecho de haber aumentado el lado del cuadrado un 5% ¿Podríamos asegurar que el área aumenta un 15%? La respuesta es no, porque aquí el lado nosotros lo aumentamos lo que nos dice el problema, pero el área no aumentó lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, la información 1 es insuficiente para poder afirmar lo que nos dicen. Falso. Ahora, bueno, alguien podría decir, ¿qué pasa si aumenta un 100%? Claro, si aumenta un 100%, ahí el área va a aumentar mucho más que un 15%, eso está, está más que claro. Pero. La respuesta, o sea, la, la información 1 nos dice Z mayor a 5. No nos dice 100 justamente, nos dice un número mayor a 5. Entonces podría ser eh, 100 o podría ser 5,1 por ejemplo. Entonces no sabemos con cuál quedarnos. Por lo tanto es insuficiente para afirmar que se puede aumentar más de un 15%. Y la información 2 es más fácil de verificar porque en este caso Z nos dicen que es menor a 10. Y uno podría pensar, bueno, Z podría ser 0 por ejemplo. O sea que simplemente no aumenta el lado. Y con eso claramente no se puede afirmar que el área aumente más de un 15%. Así que eso tampoco nos sirve. Respuesta correcta, alternativa E.